Tras el dictamen emitido por SINAGER, que concluyó que no es seguro sostener sesiones en el Congreso Nacional, las críticas de diferentes sectores de la sociedad no se hacen esperar, puesto que ya la mayoría de empresas e instituciones están habilitadas, además de que los congresistas ya están inoculados con las dos dosis contra el COVID-19. Bueno, yo creo que la clase política, así como los funcionarios públicos, estamos en la obligación de hacer frente a los retos que se dan día a día. Ya miramos que la ciudadanía hondureña está casi en una plena normalidad, ya casi prácticamente tenemos entre un 95 y 96% de la normalidad, y yo creo que también como funcionarios públicos hay que hacer el trabajo como se debe hacer. Entonces yo creo que este es el principal llamado para el Congreso Nacional, para que por lo menos ya se puedan hacer las reuniones en forma presencial y haya una mejor administración de las sesiones y se pueda dar respuesta a todos los temas que por lo menos se han atrasado, y principalmente porque ha habido mucha disconformidad. Y una de las recriminaciones más fuertes la hace la dirigencia magisterial, ya que a ellos y sus alumnos sí se les está exigiendo que retomen la semipresencialidad aun cuando no cuentan con las condiciones necesarias. Por un lado, tenemos un Congreso Nacional con un hemiciclo, con dos niveles, con todas las condiciones, con aire acondicionado, perfectamente dividida cada butaca, saneamiento, agua potable las 24 horas, material de bioseguridad permanente. Con todas estas condiciones han determinado que no se puede retornar a sesiones al Congreso Nacional, pero sí es fácil decir lo contrario, que en los centros educativos se nos están cayendo a pedazos, no hay agua, pero sí, ahí sí se puede llamar a los niños a clases y a los docentes. Eso es una situación vergonzosa. Aunque los diputados se defienden, argumentando que no cuentan con los requisitos para aperturar el hemiciclo legislativo. No obstante, continúan adecuando el espacio para asegurar su estado de salud, según lo afirman. Habría que ver, ¿verdad? No es lo mismo estar 30 o 40 alumnos en un aula a tener 400 o 500, ¿verdad?, en un solo salón durante 4 o 5 horas, ¿verdad? Y en lo personal yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con que los niños puedan regresar en forma presencial, ¿verdad? Creo que ellos pueden ser un foco de contagio a sus familias. Imagínense tener 128 diputados de todos los rincones del país y que se vayan ellos contagiados a todas sus comunidades. Honduras explotaría, porque sería una manera de propagar el virus a todos los rincones del país, porque los diputados son de todos los rincones del país, ¿verdad? Entonces eso es tremendamente peligroso. En cámara, Javier López, para Canal 6, les informó Jimmy Aguilera.